De cara al nuevo ejercicio de voluntades democráticas del venidero 26 de marzo, se realizó la prueba dinámica este domingo en todos los municipios del país. En el caso del montañoso territorio de Guisa, quedaron listos los 180 colegios electorales, donde más de 34.000 pobladores ejercerán su derecho constitucional al voto. En nuestro municipio tiene 81 circunscripciones y 180 colegios. De ellos, 109 son del Plan Turquino. Se ha concebido el desarrollo de esta prueba dinámica a partir de cada una de las características que posee el territorio. En él se ha tenido en cuenta la lejanía de los lugares, cómo llegar a cada uno por intrincado que sea. Se ha tenido en cuenta el plan de comunicación, de alimentación, todo se encuentra previsto para que el día 26 se encuentre todo en función de las elecciones y que salga todo como lo estamos esperando. El mayor porciento de los colegios de Guisa pertenecen al Plan Turquino. Nuestro equipo llegó hasta el Consejo Popular de Victorino, paraje campestre donde abrirán sus puertas dos colegios de la circunscripción 56, con todo asegurado para realizar el plebiscito y así en los 109 ubicados en la serranía. Ya tenemos organizado ya todos los colegios, principalmente aquí en la escuela primaria, el otro colegio en el cruce, tenemos la comisión completa. La mesa electoral, lo presenta CDR, tenemos los estudiantes ya para el día de la votación por turno. ¿La logística? La logística también está asegurada, la va a apoyar la cooperativa de Desembarco de Granma. Los CDRistas también, cada presidente está repartiendo las citaciones personal casa a casa. Los vulnerables los tenemos identificados también, los que hay que llevar la boleta, los encamados, los enfermos. Vamos a salir bien, tenemos todo pensado para que salgamos y temprano. Se aseguraron las comunicaciones, la logística, el transporte para garantizar el derecho al voto en las elecciones nacionales del próximo 26, donde se conformará el Parlamento cubano. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.